Poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entrá a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. DonWeb.com, el don de hacer posible lo imposible. El show de Ferro. Más de 10 años acompañando al verdolaga por todo el país con la mejor información. Conectate con tus pasiones los martes a las 20 en vivo por Radio Trend Topic. Cruzaré este puente mil veces solo por vos. Sentirás mi alegría, tristeza, mi desolación. De pasiones, sonrisas y errores haremos versos. Abrazados se curan tus ganas y mi ilusión. Volaremos tan alto y caeremos tan bajo por el movimiento. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la patria, la banda verdolaga? Nuevo programa del show de Ferro. Un programa... Nosotros llevamos 12 años en vivo. Y este programa lo hicimos 11... lo hicimos 10 veces este programa. Si agarrás un programa de Radio Gol de 2012, lo hicimos igual. Cada vez con más tristeza. Los únicos programas que fueron distintos, también con tristeza, pero con tristeza distinta... Fue el año pasado, aquel famoso programa después de la derrota en cancha de Quilmes, que tuvimos en el último programa a Gaby Díaz y a Sergio Gómez, un programa entrañable. Después hicimos un programa en el 2015, después de la derrota 0-2, la de Pupi y Alderete, del penal de Reinaldo y de Pupi, que también estuvo muy bueno, que estuvo Marcelo Broya en el estudio. Pero después todos los otros programas fueron así, de una desazón del vacío, del mismo vacío que se sintió ayer en la cancha. Ayer la gente estaba enojada, por supuesto, pero estaba más triste que enojada. Como que la tristeza le había ganado al enojo. Y creo que el golpe más fuerte es porque habíamos empezado un torneo con una expectativa después de lo del año pasado. Habíamos empezado un torneo pensando que, bueno, vamos a extrañar a Fattori. Pero se quedó este, se quedó el otro. Y bueno, y después apareció Brian y demás. Y el cachetazo es tan grande porque ¿quién hubiese pensado que Ferro no iba a entrar al reducido y se iba a quedar afuera dos fechas antes? Lo de ayer fue durísimo y la manera en que Ferro se quedó fuera al reducido jugando ayer probablemente el peor partido del campeonato, sin patear al arco. Un partido que fue pésimo. Salvo el tiro en el palo de Estudiantes de Caseros, que la pelota hizo una pirueta rarísima y Minio la miró. Después, fue un desastre el partido para Ferro. No sé si el triunfo de Morón fue un golpe anímico que los mató, pero tampoco se le puede achacar tanto a los jugadores, porque ayer solo veía individualmente. Corrían, trababan, metían. Creo que estaban ya desorientados. Como que la realidad los avasalló. Y ahora Ferro va a jugar a Mar del Plata y juega con Almagro sin chances por nada. Es un dolor tremendo. Un año más adentro, 22 años en la B y una incógnita pensando en el torneo que viene. Primero que faltan 5 meses para que Ferro vuelva a jugar en el torneo que viene, lo cual es una eternidad. Y después la gran incógnita de decir, bueno, ¿qué equipo vamos a armar? ¿El del año pasado o el de este año? ¿Qué técnicos van a venir? ¿Los de este año que quedarán en la historia literalmente Gómez, Coan y Branda? No, ¿cómo se llaman? Fernández, Coan y Branda. O los del año pasado, con los jugadores que vinieron el año pasado y el equipo que se armó. La verdad,
Me imagino la preocupación del hincha en estos meses que vienen por delante, con la incógnita de ver qué va a pasar, el Mundial en el medio. A ver, se van a ir un montón, salvo los pibes del club. Ahora tenemos un montón de información, Mati tiene un montón de información. Ya lo veo a Jova también ahí en el departamento de prensa. Queremos que hable la gente y lo vamos a tener a Pocho, que hoy nos despertamos todos con un mensaje de Pocho en Twitter que yo lo llamaría preocupante, que encendió las alarmas. Porque también dentro de la desazón de este final tristísimo de Ferro, los jugadores también terminan golpeados. Pero que Pocho haya escrito hoy lo que escribió y nos preocupa porque es nuestra luz de esperanza, una esperanza que todos los últimos partidos no jugó. Y le vamos a preguntar qué pasa, qué le pasa, porque lo necesitamos el año que viene. Y Pocho eligió el show para hablar hoy, para también cerrar el año y ampliar un poco ese tweet que preocupó a la gente, ¿eh? Y está buenísimo que hoy esté con nosotros. ¿Cómo anda, amigo? Fernando, querido. ¿Todo bien? Bueno, sí, acá, ¿no? Uno... La de siempre, ¿no? Porque vos decías, hicimos este programa 1000 veces y en los últimos 2 meses ya lo hicimos 3 veces este programa. Lo hicimos 3 veces. Lo hicimos después de Temperley. Sí. Lo hicimos después de Morón. Y, a ver, ¿y qué nos alimentaba de vuelta la esperanza? Que el torneo es malísimo. Entonces, como el torneo es malo, un resultado nos podía poner a 4, pero la realidad es que hace no sé cuántas fechas estamos en el puesto 20, clavados. Sí. Clavados. Sí, no jugamos bien nunca. Nunca jugamos bien. Hemos ganado sin jugar bien y eso un poco te levanta, pero esto creo que lo hemos dicho, no sé si después de Temper, el día que se fue la dupla o por ahí, que el equipo no estaba para clasificar. No, seguro. No estaba para clasificar. Seguro. Pero bueno, a ver, también uno tiene la ilusión de... Uno quiere participar. Sí. ¿No? Entonces, nosotros queríamos ir a Mar del Plata sabiendo de que si ganábamos Mar del Plata definíamos la última. Que pase algo distinto, ¿viste? Que el equipo tenga vida. Fue un golpe tristísimo. Allá la gente, por supuesto, que hubo puteada. La gente estaba enojada. Pero yo, la escalera estaba triste al final. Nosotros hicimos algo que no hicimos... El show de Ferro no lo hizo nunca. Vamos, contamos un poquito la intimidad. Nos abrimos un poco a la gente. Sí. Termina el partido... Se van los jugadores, nosotros empezamos a caminar por la platea. Y uno de nosotros mira a otro y dice, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Dice otro. Y claro, ¿cómo nos vamos a ir? Si nosotros siempre... Y otro dijo, y si al final van a decir lo mismo de siempre los jugadores. ¿Qué podían decir los jugadores así distintos? Y decidimos irnos. Por eso pusimos el tuit de nada, chau. Y agarramos, y cuando bajamos la escalera, en vez de doblar a la izquierda para el vestuario, doblamos a la derecha y nos fuimos a Avenida Avellaneda y nos fuimos. Increíble, increíble. Nosotros estamos en todas las canchas y nos fuimos, decidimos no hacer notas. Y hoy a la mañana teníamos a Richard, a los dos Richard, al amigo Fran, no Fran Fagioli, el otro Fran, preguntando, che, ¿qué onda? ¿Pasó algo? No, no pasó nada, decidimos irnos. Pero vamos a estar en Mar del Plata, porque nosotros hace 12 años que estamos en todas las canchas del país, en todas. Pase lo que pase. Y lo que va a pasar en Mar del Plata el sábado va a ser igual. Y se me viene a la cabeza tanto partido. Nosotros fuimos a San Juan el último partido del 22 de 22. Y perdimos 3-0 en San Juan. Fuimos a... Bueno, estuvimos en Córdoba cuando se fue Fernández. Estuvimos en Puerto Madryn cuando se fue Colioni. Estuvimos en todas. Ya ni me acuerdo, en todas las debacles. Nosotros estuvimos en todas las canchas y vamos a estar en Mar del Plata, porque también me parece que el respeto al hincha es estar. Partidos que no se jugaron, como el de San Francisco. El de San Francisco. Porque imagínate, Ferro juega en Alvarado y ahí no fuimos, porque como quedó eliminado, no fuimos. No, vamos a estar, vamos a hacer una cobertura a full. Presentamos a los muchachos. Por favor. ¿Le parece? Sí. 11-26-42-20-42. 11-26-42-20-42. La gente puede. Hubo mucha preocupación con lo de Romano y la gente quedó preocupada. Va a estar Pocho en el bloque que viene con nosotros en vivo. Así es. El que quiera dejarle un mensaje a Pocho para que lo escuche, Pocho Román, lo puede dejar en nuestro teléfono. Un audio cortito, El único que puede dejar más mensajes largos es Richard. Lo demás, un poco más cortito. Pues Richard no entra en razones. Bueno, pero es así, no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. No vamos Mati, Jova, querido Superman, ¿cómo va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Tremendo. Primero valorar, yo ayer, cómo viniste corriendo al abrazo, cómo nos buscaste. No sé qué estaba pasando antes de nuestra llegada, quizás no te estaban contagiando nada. Y viniste, nos abrazaste, lo vi a Pablito Ranguni
enojado y le dije, mira, con Yoba nos pasan cosas hace mucho. Yoba es de todo, es del pueblo. Un saludo. Del pueblo, del pueblo verdolaga. Un saludo a toda la banda, a Pablito, a los Pablitos. Bueno, tengo un tema, ¿no? Y ahora le pregunto a Mati. Estamos yendo a Mar del Plata, en principio, con un integrante de Ferroweb Román y con un integrante de La.com, el amigo Mariano Michelli. Vamos tranquilo, Yoba, ¿no? O vos decís que tendríamos que llevar un escolta. El asiento atrás, ¿cómo esto va a estar? ¿Y quién va a ir ahí en el asiento atrás? ¿Mati? No, Mati. No, Mati. Lo de Mati mejor no habla. Mejor no hablemos, mejor no hablemos de Mati. Mati va a Mar del Plata, pero mejor no hablemos. Mati polémico. Se corta solo. Sale siempre el día que nosotros no salimos. Seríamos. Y vuelve después. Y vuelve después. Una trampa nos hizo. Ojo que el viernes pueden arrancar mi coche, ¿eh? Y tenemos que ir con Mati. Vamos. Yo manejo, Julito al lado y atrás tenemos la.com y Ferroweb. ¿Hay que poner un acrílico como el de los taxis? No pasa nada. Son amigos. Son amigos, bueno. Le pongámosle un poco humor, ¿no? Porque si no, está bravísimo. Contanos, Yoba, de verdad, hoy el chat del show de Ferro era un velorio. Sí. ¿Cómo fue los chicos de la.com? ¿Qué decían los chicos hoy en la interna de...? Lo mismo que nosotros, ¿no? De que todos los años... Poco. No queda mucho por decir. Ya era crónica de una muerte anunciada un poco. Sí. Ni en ojos. Uno se agarraba un poco de alguna ilusión, pero la realidad es que hace 2-3 fechas estábamos prácticamente afuera del reducido, y con el resultado de ayer, muy complicado con el tema de la Copa Argentina. Claro, me olvidé de Copa Argentina. ¿Ya quedamos afuera o tenemos que perder Mar del Plata? En la tabla dentro de un rato. 4-6 hay que sacar. No, estamos a 4 puntos sobre 6 en juego. Ah, perdón, complicado. ¿Cómo 4-6 hay que sacar? Perdón, sí, obvio que hay que sacar. Nosotros 6. Nos liquida también la diferencia de gol negativa. La diferencia de gol, que claro. También haciendo un punto más. Sí, nosotros ayer, más allá del triunfo de Morón, fuimos, pero sabíamos, si parábamos la pelota en serio nos damos cuenta que era imposible, ¿o no? Sí, tal cual, ya como te dije, me parece que hace 2 fechas más o menos ya estamos afuera. Nosotros salimos el viernes para Mar del Plata. ¿Cuándo salís, Mati, vos? Fer, Julio, Yoba, y déjame hoy al que tengo acá atrás, que me conmueve su fortaleza, a mi hijo Fausto. ¿Se recompuso la situación? ¿O ya te tiró una boleadora de venganza? No, por ahora no me recriminó como el día de la sangre. Estoy muy orgulloso de él, ojalá hoy llora. Entienda lo que le estoy diciendo. Hoy tenés que llorar, porque Mati hace mucho que no llora. No sabes lo que garpaba eso. Pero subía el rating cuando lloraba. Sí. No nombró la producción. Otra vez. Por favor, es mucho más importante. Pero son compañeros, viejo. Te olvidaste de... No sé quién está. Los chicos, la producción, los que tienen siempre nunca faltan, viejo. Exactamente. Y volvió Eli, ¿no? Tomó el comando Eli. Sí. Le volvió a Eli, un beso. Que te traíamos la semana pasada. Disculpas. A ver, viajo el sábado primero. Nosotros el viernes. Como sabes, sí. ¿Cuándo volvés? Nosotros volvemos el domingo. Viajo el sábado y vuelvo el lunes. Chavos. Como ya saben. Bueno, hay que decir que Mati tiene 2 lugares en el auto. Si a alguien le sirve salir el sábado y volver el lunes, que le escriba, ¿no? Claro. Sábado 6 a.m. De cualquier medio. Sí, 6 a.m. Pero hay 2 lugares. Hay 2 lugares. Bueno, muy bien. A ver, crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente hace muchas fechas se armó ese debate de si se clasificaba o no se clasificaba, y uno entendía que no se clasificaba, pero no se sostuvo después del doble triunfo que terminó en Jujuy. Ferro jugaba mal. Ferro jugaba mal el fútbol porque tenía y tiene un plantel desbalanceado, porque no sé si Franpa llega al último bloque, si no déjenme hablar en nombre de Franfa, porque se subestimó lo que es un psicólogo en un equipo. Hubo jugadores, lo hablamos con Julio hace un par de programas, que en abril, Julio no me deja mentir, nos decían, y lo de Quilmes fue un golpe durísimo en abril, 5 meses después de abril. Por supuesto que Quilmes fue un golpe durísimo, pero se subestimó lo anímico en lo que puede ser un plantel. Ferro se quedó afuera porque se le dio la llave del club a Manuel Fernández, que uno por supuesto entiende que quiso hacer lo mejor que pudo, pero no lo logró. Fernández es el técnico de Alvarado, ¿no? No, tampoco resistió. Porque amén de que acá me voy a hacer recontracargo, amén de que a mí me pareció una apuesta muy buena la del grupo Coan, fue eso, una apuesta y no,
y no funcionó, más allá de que tuvo esos 5 partidos seguidos y después los 2, pero que esos 2 partidos, creo que ninguno de nosotros 6 creía que ese Fer, más allá de lo matemático, podía clasificar por cómo jugaba, pero teníamos que hacer un programa. Y Ferro se quedó afuera porque sigue repitiendo las mismas recetas. Esperemos que ahora no lo haga. Esperemos que, como dijo Franz hace un par de programas, alguien se haya levantado el día siguiente a Temperley, donde, como dijo Fer, también estuvimos despidiendo a la dupla. Ahí, por supuesto, en el lugar donde está siempre el show de Ferro. Y haya dicho, sí, hay que mejorar, hay que darle un upgrade a esto y hay que volver a lo del año pasado. Pero el año pasado, los últimos 4 meses, porque también con Julio, sí, lo recordábamos el domingo, previo a hacer el vivo, en el entretiempo de instituto, y no es crítica a la dupla, pero en el entretiempo de instituto, que debe ser principio de septiembre, todos pensamos que no íbamos a ningún lado. Después la dupla, un gran laburo, y ahora hablando muy en serio. Nos puso donde nos puso y bueno, esperemos que el año que viene se pueda iniciar, sí, una campaña así que nos deposite donde hace 23 años no podemos volver. Mati, sin anticipar, en el último bloque vas a hablar del plantel, quiénes se quedan, sí, quiénes se van, sacando los pibes del club, van a haber muchísimos que se vayan, van a quedar muy poquitos, ¿no? Muchísimos van a quedar muy poquitos. A ver, yo, a Mati, Julito, me pongo a pensar, si le preguntás a la gente de Ferro, che, ¿quién cree que se quede? ¿No? ¿Qué dice el único que cree que se queda? Ya lo venimos diciendo hace 3 programas. Hernán. Lo ratificamos. Si él quiere, se va a quedar. Hay que ver si él primero... No, pero sin entrar en lo del último bloque. Digo, la gente, ¿qué querrá? Hernán, ¿no, Joa? Sí, Grana, sí. Grana, ¿podemos meter una encuestita? ¿Será unánime? Sí. Yo creo que sí, porque ayer terminó de ratificar que es el único que está... dando todo hasta el final. Dame jugadores. Enzo, Grana, Gaby es el capitán. Giacone. A veces. Sí. ¿Por qué Giacone no juega? Insólito, ¿eh? Giacone es insólito. ¿Pero qué les pasa que lo pone a Giacone? Si te digo que hoy se lesionó en el entrenamiento, te morís. No me lo digas. Ya te lo acabo de decir. No me lo digas. Bueno, a ver, pongamos. Enzo, Gaby, Grana y Giacone. ¿Giacone o Enzo? ¿El que quieran? Te puedo decir que en el último bloque vamos a hablar de Enzo también. Saquemos a Gaby. Y de Giacone también vamos a hablar. ¿Y si sacamos a Gaby de la pelea? Bueno. Podemos poner, porque a Gaby es, la gente lo resiste, pero yo lo quiero siempre, mi equipo, a Gaby. Para mí, para Matías, Escalice, gran a Gaby, 9 más. Para mí. Pero Giacone es muy querido. Yo, va, dame 4 para la encuesta, porque Twitter, que no nos quiere y nos tiene multado hace 5 años, no nos deja poner más de 4. ¿Mosca? Bueno, sí, bueno, me parece quiere. Otro que la gente puede llegar a votar que quiere que se quede. Hernán Grana, Claudio Mosca, Enzo y Gaby, o Enzo y Giacone, o Gaby y Giacone. Vamos a hablar de los 5, así que el que quiera. Twitter nos deja 4. Giacone va a ganar después mucho. Después que en el chat de Jova que respondan lo que Giacone quieran. Giacone va a meter punto, poné a Giacone. Listo. Y saca Mosca. Mosca se va a Godoy Cruz. Saca Mosca. Digo, por decir, se me ocurre, porque después termina en Godoy Cruz, ¿eh? Y que comprometido con Ferro. Después vamos a hablar de Mosca. Todos sí. Los nombres que están diciendo, de todo vamos a hablar. Pero igual quiero destacar algo. Se vayan o no se vayan, quienes se vayan, Keco, Mosca, Gaby, Grana, Enzo. Son tipos queridos. Todos han dejado todo por la camiseta de Ferro. Yo creo, y no me equivoco, no se le puede reprochar nada. Mismo Brian, que... tenía una enfermedad, pero de otra razón no hay. Minio no se va a ir, pero Minio, no sé qué más. Arena, se vayan los que se vayan, no se les puede remediar. Arena tiene contrato. Tiene contrato, pero bueno. Sí, igual yo no garantizaría su continuidad. ¿Eh? Más allá de, qué lindo, el último bloque va a ser tremendo. Bueno, ¿algún audio para escuchar de la gente en el 11-26-42-20-42? Buenas noches, muchachos. Damián de Colegiales. Lo peor de ayer fue que la gente ni siquiera estaba con bronca. Estaba completamente resignada y eso es lo peor. Somos un club sin fútbol. Lamentablemente nos fueron convirtiendo en el Jockey Club de Caballito y a nadie le importa 3 carajos. Eso es lo más triste y lo que hace ver que no solo no tenemos presente, sino que no vamos a tener futuro, al menos mientras esté Pandolfi. Un abrazo para ustedes que la bancan y están en todos lados y que van a estar en Mar del Plata a pesar de la mala. Gracias, Damián. Eso que decía Damián es lo que hablábamos un poco nosotros hoy, los chicos, antes.
qué pasaba ayer. Y ayer había resignación. Total. Porque hubo enojo, sí, sí. Hubo algún insulto, pero hubo momentos en el cual nadie reaccionaba porque total. Ya estaba tirado toda sí, la basura. Sí, sí, resignación sí. Total. Un abrazo grande a Damián y a toda la gente que nos banca, ¿eh? Sí. La verdad que... De hecho, Gaby, sí. en el entretiempo, antes de irse, los reúne en la mitad de la cancha, sí, que tuvimos nosotros. Pocas veces he visto eso, ¿eh? Y se le nota el gesticulando, hablándole a los titulares, ¿no? Sí. Sobre el compromiso, Jova, a Gaby no se le puede decir nada. No, sobre el compromiso no se puede decir nada, es verdad. Sí, la verdad, estos jugadores ayer hicieron lo mejor que pudieron, no salió nada. ¿Qué fue lo de todo el año? Quizás es un ciclo. Y puede ser. Quizás es un ciclo. Tengo mensaje de Chapa y de Hastux. Se empieza a definir el viaje a Mar del Plata, El auto de Gran Hermano se empieza a definir. Se elimina uno en Chascomús, uno en Dolores, uno en Las Armas. ¿Quién llegará a Mar del Plata, no? El primer conflicto, pero se abre la puerta y se deja Chapa donde estamos. ¿Chapa puede ser que viaje también? No, Chapa no. Está en la parte inmobiliaria. Lo necesitamos por otra cosa. Están Chapa y Nico cabeza a cabeza en la parte inmobiliaria. Está muy barajado el tema de Mar del Plata porque están los juegos bonaerenses, sí. Y los hoteles están explotados, justo. Tenemos una suerte. Yo voy a hotel, ¿eh? Tenemos una suerte. Sí, porque no paga Raquel, no, paga Raquel. ¿Cómo no queremos hablar? No paga Raquel. Paga Raquel. No queremos hablar. ¿Cómo abriste no el cajón a Raquel? ¿A qué hotel? Mati, para que la gente también te pueda ir a ver. Si me dan ¿Panamericano? No, Panamericano. Creo que era ese, ¿no? Sí. Panamericano. Ahí, un seguro se los cerca del casino. ¿Qué hotel vas, Mati? Ese. Sí, me voy a saludar, Ese hotel va a ser un Calígula. Gran hotel Panamericano. Todos los hoteles que te ponen gran, antes son hoteles viejos, hecho pelota, sí. Que le ponen el gran para inflar. Pero el baño gira la ducha y no sale. Pero bueno, la pareja. Supuestamente no. La gente puede ir a saludar a Mati a la puerta del hotel. No sé en qué hotel parará Ferro, pero en vez de ir al hotel de Ferro, pueden ir a saludar. Va a estar firmando libros, Mati. Pero la gente tiene que llevar el libro que quiere que Mati le firme. Que vaya Tico. Que Tico pregunte por su habitación. Okay, el Gran Hotel Panamericano, Mati. O si no, gente de Buenos Aires, atención, puede llamar por teléfono y pedir por la habitación de Matías Escalice. Y también llamarlo a cualquier hora. A cualquier hora, cuando quiera. Bueno, vamos a la pausa. Sí. Lo tenemos. Después ponemos la tabla al final. Lo tenemos a Pocho engancha. Vamos a la pausa y a la vuelta. Pocho Román en el show de Ferro. Encontrá toda la indumentaria en Tienda Verdolaga, Yerbal 471. Tienen tienda virtual en Instagram y responden las 24 horas. Envío a todo el país. Toda la indumentaria de Ferro en Tienda Verdolaga. Andes Líneas Aéreas. El show de Ferro acompaña al Verdolaga en todo el país junto a Andes Líneas Aéreas. Informes o reservas al 0810-777-2633 o en www.andesonline.com. Amoblamientos Luna. Colchones, somieres y muebles a medida. Encontranos en Avenida Rivadavia 7799. Teléfono 4612-6403. Drago, sifones, purificadores y matafuegos. Más de 60 años de experiencia. Garantía de calidad y totalmente amigable con el medio ambiente. www.dragosifones.com.ar. Encontranos en Luis María Drago 389 Cava. Matt Toys Juguetería. Compra-venta de juguetes y artículos de colección. Entra a su tienda online matttoysjuguetería.com y seguilos en Instagram y Facebook. Si querés vender tus juguetes y coleccionables, mandales un WhatsApp al 11 34 64 78 67. Licenciada Janina Piccini, psicóloga. Sesiones individuales, grupales, familiares y virtuales. Consultas al 15 58 17 48 60. Licenciada Janina Piccini. Estudio Galicereijo. Contabilidades, impuestos, liquidaciones de sueldos y moratorias. Para más información, comunícate al 4774-4428 o al 15-4161-2600. JH Coiro, Negocios Inmobiliarios. Palestina 623 Almagro, a una cuadra del Hospital Italiano. Alquileres y ventas, especialidad en alquileres temporarios y créditos hipotecarios. www.jhcoiropropiedades.com.ar. Teléfono 3970-5679. ¿Querés descansar unos días en San Clemente del Tuyú, en pleno centro a pasos de la peatonal, a una cuadra de la playa y sentirte como en nuestro querido templo? Venite a alojar en el Hotel Sur, calle 3, número 2194.
nombrando el show de Ferro, te brindamos un 10% de descuento con cualquier medio de pago. Si sos verdolaga, Trend Topic es tu lugar. El show de Ferro. Entrevistas, debates, sorteos y la voz del hincha. Martes, 20 horas. El show de Ferro. En Trend Topic. Muy bien, segundo bloque del show de Ferro, ya lo tenemos conectado al querido Pocho. La gente que quiere mandar un mensaje para Lucas, Román, 11-26-42-20-42, un mensaje de apoyo, lo que sería un abrazo virtual. Exactamente. Bueno, lo saludamos, lo veo serio a Pocho, como para no estar serio, ¿no? Después del fin de lo que fue ayer. ¿Cómo andas, Pocho, querido? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, primero agradecerte por estar acá, por compartir. Yo tengo la sensación de que es el último programa del año, pero bueno, todavía quedan. Sí. Pero sí, es el último programa después de que Ferro ya no tiene chances. Ayer nos fuimos un poquito preocupados de la cancha y después cuando leímos tu tweet, que también lo entendemos, porque debemos entender el malestar de lo que atravesaste vos este año. En un momento explotaste con goles, con titularidad. Fuiste a la selección y de golpe se empezó a pinchar todo. Y terminaste siendo suplente, sin jugar. Y me imagino que el fastidio es más lógico que ilógico, poniendo en el lugar de él. Pero también está bueno que hables, que le cuentes un poco a la gente, que le cuentes un poco más qué sentís y qué quisiste poner en ese tuit para que la gente también te entienda y te escuche, ¿no? No, más que nada ese tuit fue más personal, ¿no? Sí. De que uno tiene que disfrutar de lo que uno hace y también tiene que pasar por afuera también de lo futbolístico, no siempre tiene que ser en lo futbolístico porque somos seres humanos y afuera del laburo, del trabajo nos pasan cosas y bueno, no dejo de ser un pibe de 18 años que por ahí necesita disfrutar afuera de lo futbolístico para después llevarlo a la cancha, ¿no? Y bueno, nada, como vos decís, este año pasó muy muy rápido y pasaron muchas cosas y bueno, por ahí yo no estaba acostumbrado a tantas cosas, a que me pase todo así de golpe y bueno, empecé bien y después, bueno, como cada ser humano, jugador que tiene antibajos, pero nada. Y también que de que volví a España, sí, no venía jugando, la verdad que tampoco pido obviamente jugar, ¿no? Es lo que decía el técnico, yo también no me sentía bien físicamente, que volví y obviamente se entiende y hay que seguir laburando para poder estar en el 11. ¿Por qué pensás que te costaba disfrutar? Porque también hubo momentos buenos, ¿no? Pero, ¿qué te faltaba para realmente disfrutar y sentirte feliz? No sé, la verdad que necesitaba por ahí tener minutos, tener más minutos. Yo, claro. Yo estaba acostumbrado a otra cosa, de por ahí estar en inferiores y nada, de tener la oportunidad y de jugar todos los fines de semana y bueno, yo sentía que jugando todos los fines de semana y agarrando el ritmo, sentía que se disfrutaba, ¿no? Además, obviamente, de los triunfos, que eso también tiene mucho que ver. Claro. Y también de permitirme cosas afuera de lo futbolístico que por ahí hoy en día no me lo estoy permitiendo porque ahora es el fútbol profesional y es un laburo. Sí. Y bueno, tenés que tomar otras responsabilidades. Quizás estoy pensando, ¿no?, en voz alta que Lucho, cuando agarra el equipo en estas últimas fechas, arrastra una situación de voz suplente
y como que él no te pone, pero ya venías vos de suplente. ¿Qué te dice la dupla Tobías y Branda cuando empiezan a relegarte? ¿Vos por qué sentís que perdés la titularidad en aquel momento? Ya pasó bastante tiempo de eso. La verdad que no, a mí no me dijeron nada y bueno, la titularidad no la pierdo. No, él Juan en Branda en un momento me agarró y me dijo que quería rotar, que él, a ellos les gustaba mucho cambiar en la formación, el esquema. Sí. Y obviamente, ¿qué le voy a decir? No le voy a decir nada. Y, claro. Y se entendió desde ese lado. Y bueno, también pasó lo de la selección y estuve 2 semanas afuera. Claro. Y bueno, también por ahí eso llegó a perder la titularidad. Y también, obviamente, vamos a ser autocrítico. Por ahí no estaba en el nivel que estaba a principio de año. Y eso se entiende y tampoco tengo que jugar todos los partidos, ¿no? Tengo 18 años sí. y si te pones a ver de mi edad y un poco más grande, casi ninguno se mantiene todo el año jugando. Pocho, ayer cuando pusiste. Un poco. Sí, ayer cuando pusiste el tuit, ¿no? Yo me acordé de. Cuando lo leí. Me acordé de dos cosas. Una, cuando te hicimos la última nota, que estábamos ahí en la previa de otro lío, que fue lo del contrato, ¿no? Que repercutió mucho también en vos eso, creo. Te terminó pegando. Que vos en la nota, en el medio de la nota, sin que nosotros te preguntáramos, nos dijiste de las dificultades de ser chico y las redes sociales y la exposición y que todos te estén diciendo cuándo firmás, ¿no? Me acordé de eso. Y también, porque nosotros también estamos en el lío de todos los días y van pasando las cosas y los resultados y hay muchas cosas que nos pasan por delante. Pero yo leo tu mensaje y digo, y yo apoyo, lo veo hace 2 o 3 meses que está cabizbajo, que termina de entrenar y se va cabizbajo, que cuando vas al micro vas primero y vas caído. Y yo digo, y claro, capaz que Pocho está pasando algo y en todo el quilombo esto que nos representa ver si ganamos o no ganamos, la dejamos pasar, ¿no? E indudablemente, todo esto te llevó ayer a escribir eso y que es algo que vos necesitabas decir para que nos demos cuenta todos un poco. Sí, no, igual tampoco quiero ser el centro de... Por ese tuit, ¿no? Obviamente. No, pero indudablemente hay una realidad y vos tuviste ganas de decirlo. No lo digo por vos, no quise poner ese tuit para aparecer de nuevo así, entre comillas. Pero está bueno que pongas lo que sientas, claro. Lo que sentís también, ¿no? Obviamente, pero también se por ahí pienso eso, ¿no? Y obviamente, como te decía antes, es el tema del disfrute, de que por ahí, como te decía antes, de no permitirme cosas que por ahí antes lo hacía y bueno, eso conlleva a ahora. Sí, obviamente tuve que caer bajo porque uno obviamente siempre quiere jugar, siempre quiere estar, pero bueno, nada, también voy a ser autocrítico y decir que no estaba bien físicamente para jugar desde arranque. Y bueno. Ahora, pensando también en el partido de ayer, entras en el segundo tiempo, como entraste en el segundo tiempo en otros momentos en los cuales te los comías crudo, ¿no? Pero también cambia todo, ¿no? Cambia las situaciones, cambia los partidos. Y vos decías, no soy el único que a los 18 años le cuesta mantener titularidad. Y inmediatamente, cuando Pocho pasa a ser suplente, aparece Núñez. Y Núñez, de nuevo, termina igual que Pocho. Claro. ¿Entendés? Y son las grandes apuestas del club. O sea, que es como que a veces te come cruda la situación. Sí, no, la verdad es como... Obviamente, Walter es un grandísimo jugador, apareció y hizo la verdad que no me sorprendió porque yo ya sabía cómo era él antes, pero sí, esto es fútbol y esto va a pasar siempre, obviamente.
Y a veces está bueno por ahí empezar desde chico a que pasen estas cosas para ya después ir agarrando experiencia a medida que van pasando los años. Pero esto va a ser así, esto es fútbol. Y bueno, a veces el fútbol pasan estas cosas. Y bueno, obviamente son antibajos, empezás siempre por ahí bien y después te por ahí te vas quedando, hablo de mí. Sí. Y bueno. Y vale, Pocho, pochando un poco al torneo y esto que hablábamos, ¿qué sentís que pasó este año para no poder llegar al reducido? La verdad que nos pasó y hubo partido, lo dije hace unas notas pasadas que hubo partidos que merecíamos por ahí sacar puntos y que por ahí el arbitraje no nos ayudaba, y otros partidos que el rival fue superior y obviamente merecían ganar. Esto fútbol a veces es muy difícil. Nosotros estábamos muy ilusionados de entrar al reducido, y la verdad que no nos merecíamos eso, porque somos un grupo muy maravilloso que entrena siempre al 100. Los que les tocamos jugar más o menos minutos siempre están a disposición. Y la alegría del grupo en las buenas y en las malas siempre estuvo, y la verdad nos merecíamos eso. Después, bueno, es fútbol y pasan estas cosas, de ganar o perder y empatar, eso siempre va a pasar. Pero bueno, este año no se nos pudo dar, y bueno, la verdad estamos mal, pero bueno. Bueno, nosotros un poco con los chicos lo debatimos muchas veces y creo que todos coincidíamos en que hay plantel para un poco más de lo que se terminó, ¿no? Uno ve los jugadores que tiene este plantel y uno dice, y qué lástima, porque hay buenos jugadores, ¿no? Y ahí uno también dice, ahí está donde uno dice, ¿qué pasó, no? Porque hay un plantel que si vos lo ves, incluso hay partidos que hemos visto el banco suplente. Sí. Y decíamos, qué barbaridad, ¿no? Un partido que estaba Pocho, Brian, Enzo. Keiko. No sé si estaba Walter también. Todos en el banco. Bueno, en este el mismo torneo este, hubo una primavera con Laucha. Hubo tres, cuatro partidos que Laucha era Maradona. Sí. Y de golpe Laucha pasó a ser suplente total. Claro. Fue un torneo raro, ¿no? Raro, pero con un plantel que uno dice, había un plantel que estaba para... Que estaba para pelear, ¿no? Sí, obviamente. Si nos ponemos a mirar todos los planteles, y yo creo que sin duda nosotros, por calidad somos de los mejores, pero bueno, después no deja de ser fútbol. Claro. Sí, obviamente. Obviamente. Así que bueno, ojalá poder el próximo año revertirla. La situación. Bueno, Pocho, te liberamos. A ver, la última para levantar un poquito el ánimo. Si bien no lo pusiste para generar nada el tuit, la gente te apoyó, te bancó, me imagino, ¿no? ¿Querés decirle algo a la gente, a toda esa gente? Me imagino que todo este tiempo te paraba y te preguntaba, sí. ¿Qué pasa? La verdad que este año el cariño de la gente fue inmenso, la verdad me sorprendió. Y les agradezco mucho y por el cariño de todos los días que a veces él pasaba y bueno, me decían cosas positivas y me pedían fotos, y la verdad eso a uno le gusta, viste, como que te sentís bien, y bueno, nada, les quiero agradecer mucho y bueno, que no deje de alentarnos. Bueno, empezar de cero, primero Mar del Plata y después el año que viene Mar del Plata, ya jugá como totalmente relajado, creo que va
va a meter un gol. En sí, bueno, no, obviamente no deja de ser dos partidos muy importantes y hay que jugarlos como una final. Está el objetivo de la Copa Argentina, ¿no? Todavía. Obvio, sí. Bueno. Así que bueno. Bueno, Pocho, muchas gracias siempre tuviste la amabilidad con el show de Ferro, siempre que te buscamos tuviste la mejor onda. Hoy era un día difícil después de ese tuit, pero bueno, acá estuviste hablando con la gente te quiere escuchar y te agradecemos, dale. Bueno, muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Pausa, Eli, y volvemos. Peluquerías Valentino Hairdresser. Renová tu look con la atención personalizada de primera línea. Encontranos en Caballito, en Rivadavia 4426, Avenida de la Plata 377 y además en Avenida Corrientes 5124 y Medrano 27. Peluquerías Valentino Hairdresser. Vení, relájate. Del resto, nos encargamos nosotros. Mercado del Progreso. 125 años. El clásico de Caballito. Avenida Rivadavia 5430. Pastelería Dulce Sueños. Diseños personalizados rellenos de sabor para que puedas regalar o disfrutar en familia. Encontranos en Facebook, Pastelería Dulce Sueños, Instagram, @ Pastelería Dulces con doble S o en www.pasteleriadulcesueños.com.ar. Teléfono 15 5613 5236. Confitería Sabona. Panadería y servicio de lunch. José María Moreno 334, José María Moreno 56 o Avenida Rivadavia 4729. Alejo Squery, un amigo que vive en Estados Unidos, nos ayuda con $10 por mes. Muchas gracias, Alejo. No te olvides. Activá la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y seguinos en todas nuestras redes sociales. No te pierdas nada sobre la actualidad de Oeste en @ el show de Ferro. Bueno, tercer bloque del show de Ferro. Habló Pocho, la gente lo quería escuchar, habló Pocho. Ojalá que el año que viene empiece todo de cero. Y que en el último bloque vamos a hablar, ¿qué plantel el año que viene? Es una cajita de sorpresa total. Quedó pendiente la tabla, la maravillosa tabla de la B Nacional, para que Julito se haga su festín. Ahí está, en la zona mala estamos, punteros. Puntero a zona mala. No sé cómo está Atlanta en este momento, por ahí yo o Mati tienen ahí para verlo. Estaba ganando 1-0. Bueno, estamos peor que hace un rato. Estamos peor que la tabla. Pero bueno, lo que decía Jova, ¿no? 3-1 ahora, ¿eh? 3-1 gana Atlanta. Atlanta se fue a 43 con menos 1 de diferencia de gol, por lo cual Ferro acaba de bajar, está bajando al puesto número 21. Y lo que decía Jova, lo que ahora lo único que queda por ver es la clasificación a la Copa Argentina. Que no vamos a entrar. Está clarísimo. Está, ¿no?, muy difícil. Sí, con la diferencia de gol. Y con tanto equipo en el medio, ¿no? Que hoy la corta Chacarita, que tiene 47 puntos, a 4 de nosotros, con Maipú, Madryn, Mitre, Quilmes y ahora Atlanta en el medio. Bueno, a ver, tenemos participaciones. Bueno, confirmado, Mariano Micheli, confirmado en Mar del Plata. Sí. Llegó el audio. Bueno. Están todas confirmaciones, llegaron todas confirmaciones, o sea, espectacular. A mí me llegó un mensaje para usted, que si llega a haber alguna interrupción nocturna, lo ahorcan. Ah, bueno, no, la gente es el gran hotel panamericano, ya sabe. Y es más, vamos a averiguar la habitación y la vamos a poner Instagram. Bueno, escucha, a ver, tenemos un montón de información, hay una catarata de audios. ¿Arrancamos con las inferiores, con Julito? Sí, que jugaron este fin de semana la jornada contra Nueva Chicago por la fecha número 26. En Pontevedra ganó la cuarta 4-1 con goles de Suárez, Blanco y 2 del Lubocha Fernández. La quinta empató 1-1 con gol de Navarra y la sexta ganó 2-1 con goles de Maraza y Lucero. De visitante perdió la séptima 2-0, ganó la octava 2-0 con goles de Rayo y Dudar. Y ganó la novena, 4-0 con 2 goles de Quero y 2 goles de Cano. ¿Cómo sigue esto? Mañana. ¿Sabes a quién quiero ver? ¿A quién? Al Colo. Al Colo Fernández Pinto. Sí, a Fernández Pinto. Lo vas a ver el año que viene. No, y lo vas a ver en reserva el jueves y ves la transmisión. Sí. Pero esto te lo cuento después. Pero lo quiero de un Nico Gianfra, cada vez relata mejor. Sí. Lo quiero ver el año que viene en el plantel, a Fernández Pinto. Bueno. ¿Cómo sigue esto de inferiores? Mañana juegan las categorías menores en Pontevedra de una fecha pendiente contra Villa Dálmine y cierran el campeonato el próximo fin de semana contra San Telmo. Bueno, lo que propongo es, si Eli pega 3 audios seguidos de la gente y después del tercero pegadito yo va con 5 mensajes de la gente en el departamento de prensa. Solamente si Eli está de acuerdo, ¿eh? Si no, no.
Está de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo de Trenquelauquen. Bueno, obviamente muy dolido porque, bueno, Ferro a esta altura del año ya no pelea por nada. Por ahí lo que me queda como aprendizaje es que, bueno, se le puede dar nuevas oportunidades, una oportunidad, perdona, a un cuerpo técnico nuevo, sin experiencia. El ejemplo claro es Scaloni en la selección, Farré en Belgrano. Pero bueno, es más que evidente que hay que tener una gran estructura, sí, como club, que respalde ese cuerpo técnico, que estén todo lo que necesiten y bueno, y traerle jugadores que realmente vayan a responder. Bueno, ojalá el año que viene, si es que se queda Guiñazú, así pueda ser. Y bueno, entienda la dirigencia que el fútbol en Ferro es muy importante por su historia y que bueno, y que hay que apoyarlo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Trenquelauquen, ciudad de los Bolívares. Hola, acá Sergio de Flores. Grana, Arena, Giacone, Miño, Enzo Díaz, Mosca quizás. El resto, gracias por todo, incluyendo a Gaby Díaz. Me parece que ciclo cumplido. Y los pibes, y 7 refuerzos, no más. Saludos. Buenas noches, muchachos. Santiago de Flores. En la encuesta de por qué no ascendemos, faltó un factor fundamental, que es que no solo el periodismo partidario pregunta mal, sino que además devuelve la pelota en momentos incorrectos, lamentable, con la mano, un desastre. Esto fue lamentable. No, lo peor sería que la patiemos la pelota. Te insultó toda la platea, te insultó. Yo te insulté, que no, porque no me había dado cuenta que eras vos. Pero escuchame, quizás perdíamos 1-0, ¿eh? Tiraste una pelota dentro de la cancha y me fueron atacando. Son cosas que pasan, me equivoqué. Jova no lo vio, ¿eh? Jova se está enterando ahora y quiero saber su opinión. Quiero saber su opinión. Lateral para Ferro y el tipo devuelve una pelota que le pasa por arriba de la cabeza a Cáceres y cae adentro. Quiero saber tu opinión, Jova. Es complicado lo que hizo. Sí, lamentable. Sí. ¿Vos decís que si yo la devolví antes y Ferro tenía 10 segundos más, en esos 10 segundos hacía el gol? Sí. Ah, bueno, y había más chances, por lo menos. ¿Y entramos al reducido? Había más chances. Está bien, perfecto. Yo creo que Ferro quedó fuera del reducido. Lo único es mal. Bueno, me hago cargo. Pido disculpas y si quieres me voy. Me voy con Kiko. Bueno, Jova, se ilumina tu cara. Bueno, Matías Soldi dice que tienen que quedarse Grana, Giacone y Arena. Guillermo Paso dice basta de Gabriel Díaz. El amigo Tano Espósito dice que se quede Giacone. Matías Soldi dice que Enzo ni Enzo traigan a Mateo Acosta. Bueno, Sergio Bornik es el que habló recién telefónicamente. Damián dice Grana y nadie más. Todo el resto, incluso el capitán, son responsables del fracaso. Hay que armar un plantel nuevo. Guillermo Paso dice Minio. Bueno, Minio lógicamente va a seguir, salvo que surja una venta. Guía de Datos Urquizo dice Minio, Grana, Enzo Díaz, Giacone, Turbo Rodríguez, Penepil, Mosca y Pocho. Hizo un poco una ensalada. Penepil, se metió Penepil sin jugar. Penepil, no se queda igual. Penepil se queda igual. Sí. Tremendo. En Ferro pasan a ser buenos los que no juegan, porque, viste, claro. Es tremendo. Penepil es bueno, pero digo, no jugó y lo piden. Lo piden. Juan Echar dice yo Arena lo banco. Fernando Pesco dice por favor que retengan a Giacone. El amigo Gaby Carrizo dice Giacone tiene que seguir. Bueno, Daniel Vicilio Vichy hace un chiste y dice Arena se nos va a escurrir. Claudio Majo dice si a Gaby le tapas el nombre y solo mirás su rendimiento, lo suyo fue de flojo a malo. Hugo Pérez dice basta Bragarnik, basta Pandolfi. Carlos Uboski dice gran capitán Gabriel Díaz, Pandolfi cumplió ciclo. Eduardo Feseo, los jugadores también son responsables de esta campaña, los menos seguros, pero jamás tuvieron rebeldía. ¿Qué más? Morel, Juan Pedro, Ferrocarril Oeste, jugadores ganó. Bueno, no, ah, no, sí. Ya te voy a mandar una screen. Quiero mandar un saludo a Ariel. Ariel, que nos ve siempre. Sí, el 1, ¿eh? El 1. Que nos ve el siempre. El 1 total. W.B. Weaver dice: aguante el Pocho, una de las pocas sonrisas que nos regaló este año. Lucas dice: Pocho, te amamos. El Kramer dice: hace 22 años que deciden no ascender y hace 22 años que nosotros lo único que queremos es ascender. Hicieron un club de pocos que desprecia a la popular y les chupa un huevo el patrimonio del club. ¿Qué más?
Audio Chapa. Gonzo Gobi dice, bueno, con respecto a lo que decía Pocho sobre Branda, quería rotar, dice Branda, qué cara duras, qué sapo nos comimos. Histórico. Fernando Pesco dice, tienen que darle la bocha más arriba y que desequilibren esa zona, está hablando sobre sí. Pocho. Sí. No puede ser que tenga que ir a buscarla al área nuestra porque es un desperdicio. Bueno. Matías Jesús dice, bueno. No, pero cantidad. Leo el último. Sí, dale. A esa edad los pibes solo quieren jugar, por eso terminan siendo otros clubes y triunfan en otro lado. Ferro los forma y los aprovecha en otros equipos. Bomba, ¿eh? Sí. Cantidad. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la encuesta, Julito? De quién elige la gente, debe ganar Grana. La verdad que no la vimos en la pausa, no la vimos nada, ¿eh? Debe ganar Grana por escándalo. Yo le pongo una ficha a Giacone, que entra, juega bien siempre y nunca es titular. Quedan 3 minutos de encuesta en Twitter. Hay 4 jugadores porque no nos permite Twitter más de 4. Gaby Díaz 4%, Enzo Díaz 13%, Giacone 33%, mirá. Hernán Grana 50%. Mirá vos cómo está cerca Giacone de Hernán, ¿eh? No tan cerca, pero casi lo mete en balotaje, ¿eh? Sí. Bueno, Mati, tenés el tema del DT, ¿no? Del año que viene. Mirá que quedan 9 minutos y está complicado el tema, ¿eh? Bueno, como habíamos dicho, en estos 5 partidos que le tocaba dirigir, Iñazú te podía poner a prueba si podía ser el técnico de Ferro o no. Bueno, ya hay una resolución. Ah, bueno. Iñazú no va a ser el técnico de Ferro el año que viene. O sea, Ferro va a tener técnico nuevo en el torneo que viene. Ferro va a tener técnico nuevo en el torneo que viene. Hubo rumores en esta semana que se había hablado con Sara, que se habían hecho un par de llamados. No es así. Se sostiene que se va a esperar que terminen estas últimas 2 fechas. Y el reducido, que es donde entienden que se empieza a generar el movimiento de técnicos. Y a partir de ese movimiento de técnicos, con tiempo y sin apurarse, buscar al que la dirigencia crea indicado y a partir de ahí que empiece a trabajar. Lo que sí ya estamos en condiciones de decir que Iñazú no va a ser el técnico de Ferro en el nivel. A ver, de la primera, ¿no? Entiendo que seguirá en su función. Hay tiempo, pero que lo decidan rápido, ¿no? Porque el técnico que venga, tiene que decidir el plantel, ¿no? A ver, bueno, lo que pasa es que me parece que no quiero adelantar temas, pero me parece que lo del plantel, hay muchas cosas que están decididas, sí. Muchas cosas que están decididas, y a partir de esto entiendo que quien venga tendrá que, sí, coincido con vos, es más, lo dijimos que el día de Temperley, o sea, el posterior a Temperley, cuando se hablaba que Iñazú solamente, probablemente solo iba a dirigir un partido. Yo entiendo como vos, Julito, que lo ideal sería que el día siguiente a Temperley hubiera asumido el que sí. Va a dirigir en febrero la primera fecha. Primera. Me dicen que no se quieren. Primera fecha, sí. Me dicen que no se quieren apurar, que van a esperar el movimiento de técnicos. Tienen algunos, como ya hemos dicho, tienen algunos que les gustan. Pero bueno, o sea, a ver, sí, gusta de Müller. Si de Müller asciende como San Martín de Tucumán. Qué difícil va a ser el Mundial, vamos a estar con la cabeza sí. En otro lado. Bueno, a ver, Jova, miscelánea con el Club Alvarado. Bueno, partido con Alvarado, que se jugó el sábado, pero cambió de horario, era 16 horas en el Estadio José María Minella. Nos enteramos nosotros antes que la gente de Alvarado. Sí, ¿no? Y puede volver a cambiar, atentos. Bueno, listo. Sí, y ¿avisa? por ahora va televisado por TIC Sport Play, iba a ir televisado por pantalla abierta, pero ahora parece que va por streaming. Arbitraje de Lucas Novelli, que nos dirigió 2 veces, las 2 veces perdimos, la última vez fue por la 5ª fecha de la Primera Nacional 2021, derrota en Río Cuarto 2-1, en ese partido no hubo penales y expulsó a Tomás Asprea en Ferro, y el historial con Alvarado, que tiene un solo partido por la 8ª fecha de la Primera Nacional 19-20, el lunes 7 de octubre del 2019, Ferro le ganaba en Caballito Alvarado 1-0 con gol de Gustavo Canto de tiro libre. Con gran participación del arquero, ¿se acuerdan? Sí. Quiero destacar el línea de ayer, el mejor línea que nos tocó en el torneo. Ariel Sime. Es Ariel Sime, quería decir eso. Bueno, vamos a la pausa, Eli. Queda una pausa, unos audios. Estamos bien. Estamos sólidos, estamos bien, estamos fuertes como grupo, Eli. Ferrocarriloeste.com.ar. Más de 2 décadas informando sobre la actualidad de Ferro con la misma pasión que vos. Visítanos en nuestra web y entérate de todas las novedades de nuestro club. Suspiros. Discoteca Swinger. La llave de tus deseos. Anímate a cumplir tus fantasías en un lugar diferente. Coronel Segovia 322, Aldo Bonzi.
Confitería El Greco, más de un siglo en Caballito. Rivadavia 5353, teléfono 4901-0681. Revista Gente de Ferro, más de 3 décadas de historia y pasión. Encontranos en la cancha o en el maxiquiosco Imperio Este. Seguinos en Instagram, Facebook o podés leer nuestra revista en www.gentedeferro.com.ar. Gauchito Gil, peluquería de caballeros. Nos encontrás en Scalabrini Ortiz 2595, a metros de Avenida Santa Fe. Ah, y no te olvides, nombrando el show de Ferro, tenés un 15% de descuento. Te esperamos. Si sos verdolaga, Trend Topic es tu lugar. El show de Ferro. Entrevistas, debates, sorteos y la voz del hincha. Martes, 20 horas. El show de Ferro. En Trend Topic. Muy bien, último bloque, el show de Ferro, viene Mati con lo del plantel. ¿Cómo terminó la encuesta al final? Hernán Grana, 52. Ganó en primera ronda, sí. Es presidente. Exactamente. Bueno, muy bien. Tiramos 3 o 4 audios, lo que quieras, Eli, de la gente, hay un montón de audios. Le agradecemos a la gente, por favor. Hola, muchachos. ¿Cómo les va? Habla Claudio. Bien. El problema de Ferro, no hay que dar muchas vueltas porque Pandolfi sigue siendo el presidente. Hago una pregunta matemática. ¿Cuántos de los socios del club son hinchas de Ferro? El 30% como mucho. Y bueno, el otro 70% vota a la gestión, lo de hockey, tenis, básquet, son deportes que andan más o menos bien, y el fútbol no les importa porque son hinchas de otros equipos. Entonces por eso el fútbol en Ferro nunca va a resurgir, porque es un club con fútbol, no un club de fútbol. Esa es la verdad. No se entiende cómo Pandolfi puede ser presidente después de 20 años de semejante desastre que hizo en el fútbol. En el club está bien, por eso el fútbol está mal. Un abrazo, espero que vuelvan los éxitos rápido. Gracias, amigo. ¿Qué tal? Soy Marcelo. Hace 23 años que Ferro no pelea un solo campeonato. Hace 23 años. Entró 2 veces y se puede llegar a decir que no era el año pasado, pero prácticamente por la ventana, 2 veces al reducido. Pero hace 23 años que Ferro no pelea un solo campeonato. Hace 23 años que Ferro ni siquiera pelea por un reducido. No pelea nada. Creo que el 2023 va a ser el año en donde Ferro va a tener que pelear. Sí o sí, porque si no, Barder Troya. Buenas noches, estimados amigos del show de Ferro. Acá Charlie de Caballito. Quiero comentar esto. El otro día en la nota que le hizo Ferro en el espacio a Adrián Andreatta, Andreatta dijo que Bragarnit no pone plata ya. Este año no pone plata. Yo me pregunto, cosa que es raro que no ponga plata, pero bueno, en tal caso estaré mintiendo el señor Andreatta. ¿Para qué está entonces Bragarnit si no pone plata? ¿Cuál sería qué es lo que hace? ¿Asesora? ¿Dice? ¿Cuál sería la cuestión? ¿Cuál es el negocio para Ferro todo esto? ¿Terminaste? Se picó, ¿eh? Se picó la casa. Ante todo, los felicito por el programa. Lo mío es muy sencillo. Soy una persona que sigue mucho desde hace varios años a la reserva de Ferro. Y quiero hacerle puntualmente esta pregunta. ¿Qué pasa con Santiago Scacchi y con Leo González? Ahora va a contar Julio. Y además, ¿por qué nos citan a jugar en primera Penepil? Muchas gracias, muchachos. Buenas noches. Un segundo cada uno. Scacchi termina su contrato ahora a fin de año. Yo no creo que continúe. Sí. Santiago tuvo la posibilidad de un préstamo a mitad de año y se le cayó. Y bueno, lo de Leo es raro. Sí. Leo jugó contra Boca. Sí, insólito. Insólito, pero después no jugó más. Y Penepil, bueno. Y no jugó mucho, ¿no? Sí. No, claro. Bueno. Y Penepil sigue eligiendo Cáceres. Bueno, Jova, Flecha, fútbol femenino, 2 puntos, triunfo versus El Porvenir con placa de posiciones. Exactamente, el sábado en Pontevedra Ferro le ganó por la 21ª y última fecha 2-1 al Porvenir con 2 goles de Mari Costa, ambos de penal. Las posiciones finales, Boca finalmente fue el campeón, en la última fecha le ganó en la Bombonera a La Guay 2-1, 56 puntos, La Guay 55, Ferro por ahora está 12º con 28 puntos, 9 ganados, 1 empatado, 9 perdidos.
perdieron la categoría, Comunicaciones, que sacó 11 puntos, San Carlos con 4 y Deportivo Español con 3. Y decía que Ferro está por ahora 12º, porque recordemos que le queda pendiente el partido de la 15ª fecha con Estudiantes de La Plata, que se comenta que se podría jugar el domingo a Caballito, así que seguramente entre hoy o mañana eso se va a terminar confirmando. Así que de acuerdo a cómo termine ese partido, Ferro, en el caso de que gane, puede avanzar 2 posiciones, si empata una posición, y si pierde quedará 12º. Gran torneo del fútbol femenino, un abrazo a todos los chicos que manejan el fútbol femenino con mucho esfuerzo. Sí. Bueno, lo último, Mati, jugadores que se van, pero 10 segundos. Piña continúa, Grana lo que quiera, Díaz se va a hablar, pero lo veo difícil. Arena tiene contrato vigente, quien se lo quiera llevar tendrá que pagar, Cáceres se va. Mosca, vos lo anticipaste, desde la dirigencia tienen que seguir a Godoy Cruz, que tiene una oferta firme de Godoy Cruz. Giacone, el otro día, Julio, ¿qué dijo? Giacone. Lo mío está raro. Enzo Díaz, bueno, rectificamos algo que dijimos la semana pasada, un error nuestro, por la de memoria. Enzo Díaz no tiene opción y me dicen que es casi imposible que Tigre nos vuelva a dar un préstamo a nosotros por la relación que contó Enzo y contamos nosotros. Teco Villalba, la idea es que no continúe, y todos los jugadores del club que tienen contrato, la idea es que siga. No sé si Julio, ayúdame, no sé si me estoy olvidando de alguno. No, creo que esos. Bueno, caras nuevas, totales. Sí. Bueno, gracias Julito, vamos a estar en Mar del Plata. Sí. El viernes en el Hotel de los Jugadores, haciendo un vivo ahí, el sábado en la cancha, con toda, en las malas estamos siempre. Gracias Jova, querido, gracias. Gracias. Gracias, Mati. Ya sabe la gente, Hotel Gran Panamericano, eso de las 11 de la mañana del sábado. Al lunes. Está llegando Mati. Sábado noche, se va el lunes a la mañana, Hotel Panamericano, los que lo quieran cualquier llamar. Cualquier hora lo atienden. Hotel Panamericano, sí, Matías Galicia, comunicamos. Sí. Gracias, Eli. Gracias a todos. Nos vemos el martes que viene. Aguante Ferro, gente. Cruzaré este puente mil veces solo por vos. Sentirás mi alegría, tristeza, mi desolación. De pasiones, sonrisas y errores.